It's not your fault and you don't deserve all the bad and the hurt. Ooh, I know you tried so hard. I know you've done your part. It's not fair. You did your time. How much longer will you suffer in? Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal nuevamente. Gracias por estar aquí el día de hoy. Hoy les traje este video de limpieza de toda la casa y todo el día, así que espero que se queden conmigo hasta el final del video. También espero que les sirva de motivación. Para mí ya era día de hacer esta limpieza de toda la casa. Era día de lavar los baños completamente, de cambiar sábanas, de lavar las colchas, cambié las colchas de los niños, lavé todas las camas, todas las colchas de todas las camas, lavé toallas, lavé toda la ropa que tenía. Bueno, fue un día de limpieza, ¿qué les cuento? Pero no les puedo incluir obviamente todo. Y es como siempre les comento al principio cada video, siempre les digo, ojalá que les pudiera incluir todo lo que hago, pero la verdad es que sería larguísimo el video, mucho más largo de lo que ya son. Así que yo espero que lo que les incluí nuevamente hoy en este video les sirva de motivación. Y pues nada, chicas, empecé lavando, como se dieron cuenta, quitando las sábanas de las camas y poniendo a lavar la ropa. Y posteriormente, pues ya me verán haciendo el resto del quehacer de la casa. Así que espero que les guste este video. Y pues nada, vamos a comenzar. I have a thing for darkness, but you can see with your mind. Even when I have my doubts, you say your love isn't blind. So I can give you shelter, but am I a part of your goals? Maybe none of it matters, 'cause I don't want to let go. I never meant to break a promise, to run away, but you know how to skip the madness, and I can only press replay whatever you see in me. I see times a thousand in you. The flowers, I know it's an old cliche. We'll never have all the answers, but we won't need them today. I never meant to break a promise, I never meant to run away, but you know how. Waiting for you if you
take you there. If I'm gonna love somebody, I just wanna love you. If I'm gonna love somebody, I just wanna love you. If I'm gonna love somebody, I just wanna love you. If I'm gonna love somebody, I just wanna love you. Oh, oh, I just wanna love you right. Oh, oh, love you till the end of time. I just wanna hold you for forever. Ya que en la cocina solamente les incluí los trastes, ya no quise incluirles el resto de la limpieza de la cocina porque creo que ya me han visto limpiar la cocina varias veces anteriormente o últimamente, así que dije, bueno, en esta ocasión solo les voy a poner los trastes y también para poderles incluir otras cosas más que estaba limpiando o con las que me entretuve haciendo en este día. Aquí ya habían salido la mitad de las sábanas de mi recámara, así que decidí ya ponerlas de una vez en la cama. A mí no me gusta tener las almohadas encima y el colchón así como que pelón. Siempre que lavo me gusta acomodar las almohadas bien paraditas encima, así como si estuviera la cama hecha, aunque sea que estén encima del colchón solamente, como que no me gusta tenerlas así amontonadas. Entonces así las tenía, pero como ya habían salido las sábanas, entonces vine y ya puse la mitad de las sábanas. Ya solamente faltaba la colcha para que se secara, ya estaba en la secadora, así que eso es lo que hice aquí. Me puse ya a acomodar la cama con las sábanas mientras tanto, y yo sé que iba a ser doble trabajo porque tenía que poner las almohadas y después las iba a quitar otra vez cuando pusiera la colcha, pero no importa. Lo que importa es que a mí me gusta verlo bien bonito, arreglado, y siento como que se mira todo más ordenado, y como les comenté antes, pienso mejor y siento que todo es más ligero cuando todo va en su lugar y organizado y acomodado. Así que aquí eso fue lo que hice. Aparte de eso, también lo hice porque
iba a ponerme a arreglar mi closet. El closet lo tenía llenísimo de ropa, chicas. Como pueden ver aquí, todo lo que yo estaba haciendo aquí era sacar toda la ropa que estaba encima de los ganchos o metido hacia adentro de donde están los ganchos. Tenía bastante ropa, que no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero muchas veces vengo yo, me cambio y pongo la ropa encima y encima y encima y encima y encima hasta que ya, cuando ya no aguanto, entonces ya vengo y arreglo todo. Mi closet lo mantengo bastante, bastante organizado, pero hay días en los que cuando no tengo ganas de acomodar las cosas en su lugar, simplemente vengo y las aviento ahí. La verdad es que no voy a decirles que soy perfecta, entonces eso es lo que me pasa muchas veces y aquí fue lo que ya había pasado. Vean cuánta ropa saqué. Toda esta ropa que están mirando es la ropa que saqué que estaba detrás de los ganchos, chicas. Así que tenía que acomodarla de regreso, pero mejor decidí irme a la sala a seguir con el quehacer. Y yo dije, eso lo hago más tarde cuando ya termine con todo el quehacer de la casa, porque la verdad, si me ponía a hacer eso, eso me iba a entretener muchísimo, muchísimo y no iba a terminar de hacer todo el quehacer. Así que decidí moverme a otro lugar a continuar con la limpieza y eso lo dejé para el final del día. Oh my child, I know you're hurt and you can't let go. It's not your fault and you don't deserve all the bad and the hurt. Ooh, I know you tried so hard. Ooh, I know you've done your part. It's not fair, you did your time. How much longer will you suffer in this life? But don't give up, just hold on tight. It'll be alright. All your life you've tried to be a good man inside. Did everything that you thought you should. Didn't seem to do you any good. Ooh, I know you've tried so hard. Ooh, I know you've done your part. It's not fair, your time. How much longer will you suffer in this life? But don't give up, just hold on tight. It'll be alright. So hard. Ooh, I know you've done your part. It's not fair, you did your time. How much longer will you suffer in this life? But don't give up, just hold on tight. Ooh,
It's not fair. You did your time. How much longer will you suffer in this life? But don't give up. Just hold on tight. It'll be alright. All your life you've tried to be a good man inside. Did everything that you thought you should. Didn't seem to do you any good. Ooh, I know you've tried so hard. I know you've done your part. It's not fair. You did your time. How much longer will you suffer in this life? But don't give up. Just hold on tight. It'll be alright. So hard.
pues chicas, ya terminé mi día doblando toda la ropa que había salido de las lavadoras. Ya no les pude incluir más porque ya hasta este punto ya el video eran 26 minutos, imagínense. Y esto que se los pongo rápido, que les pongo la cámara un poco más acelerada, si no se imagina qué largo sería el video. Pero bueno, así terminé ya mi día. Como les digo, dejé toda la ropa para el final. Ya aquí ya habían salido todas las colchas de los niños, ya había arreglado sus camas, ya estaba todo limpio, completamente limpio. Ya solamente tenía que venir a acomodar la ropa del closet y toda la ropa que había lavado en este día. Así que así fue como terminé mi día. Yo creo que aquí ya serían como a las 6:30 de la tarde, más o menos. Todavía estaba el solecito, aunque aquí adentro del cuarto se miraba un poquito medio oscuro. Así que por eso tenía las lámparas prendidas. Pero así fue como terminé mi día. Como les digo, doblando y guardando toda la ropa. No pude acomodar toda porque me hicieron falta ganchos. Necesito hacer un cambio de ganchos. Estoy planeando cambiar ya los ganchos que tengo por otro estilo de ganchos que muy pronto voy a ir a comprar en cuanto ya se pase todo esto. Yo digo muy pronto porque la verdad yo espero que ya muy pronto pase todo eso, porque sí extraño ir a la tienda de compras. Extraño mis compras, chicas, pero bueno, aunque yo no soy una compradora impulsiva, ya ustedes saben, pero de vez en cuando sí me voy de compras, así que sí extraño eso. Y pues bueno, ya aquí, como ya estaba bien cansada y aburrida de estar doblando ropa, decidí por mi computadora para ponerme a ver un video de YouTube. Normalmente veo predicaciones o escucho mensajes positivos y me gusta siempre algo bueno al oído, pero en esta ocasión, no les voy a mentir, me puse a ver videos de YouTube. Me puse a ver a dos chicas que yo sigo, a dos amigas mías que tienen canales en inglés, y estaba viendo sus videos de ellas que habían subido en este día. Así que pues bueno, me gusta apoyar también cuando tengo tiempo, siempre les doy su apoyo. Y pues nada, chicas, así terminé mi día de limpieza. Yo espero que les haya gustado, que les haya motivado. Muchas gracias por haberse quedado conmigo. Ya aquí ya había salido la colcha de la secadora también, y ya al final solamente terminé arreglando mi cama para dormir ya bien fresquecita y descansar muy pero muy bien en esta noche. Así que pues bueno, las voy a dejar. Muchísimas gracias por haberse quedado conmigo hasta el final del video. Dios me las bendiga y nos vemos pronto. Bye bye. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights.